Mira, yo creo que ellos están en este momento muy asustados y por eso justamente la respuesta de la estructura criminal ante la Corte Penal Internacional desesperada a última hora, ¿no? Porque a nadie le gusta que lo señalen y mucho menos que le abran una investigación con la posibilidad de que pueda haber una orden de captura, apenas se abra esa investigación, ¿no? Eso es muy importante decirlo, que una investigación, cuando se abre una investigación en la Corte Penal, hay la posibilidad de una orden de captura para las personas que están siendo investigadas, ¿no? Hay órdenes de comparecencia y órdenes de captura, dependiendo del caso, ¿no? Yo no creo que el tema de la corte en este momento sea la parte fuerte de una posible transición, porque no es las respuestas no son inmediatas, ¿no? Esto tiene un proceso, es un proceso lento, como todos saben, el sistema de justicia internacional es un proceso lento. Ha sucedido lo que ha sucedido en esta transmisión de mando de un fiscal al otro. No tenemos tiempo de saber qué va a pasar o cuánto tiempo se puede demorar el nuevo fiscal en decidir sobre lo que ha heredado, ¿no? De la antigua administración. Y por lo tanto, si están pensando que la corte puede ser ese detonante para ese catalizador para una transición, entonces lo que estoy imaginando es que esto va para largo, ¿no? Es decir, en el momento que se abre una investigación a la corte, en la corte, se está enjuiciando a un estado, ¿no? Y en este caso, a los representantes de ese estado. Y para Venezuela, porque Venezuela no es Siria, ¿no? Es muy importante las relaciones internacionales. Y son muy importantes porque, bueno, Venezuela de alguna manera tiene negocios, ellos todos tienen negocios también con sus estructuras criminales y de cuello blanco que andan por el mundo, ¿verdad? Y no es lo mismo defender a un gobierno en este momento que no está siendo investigado por la Corte Penal Internacional, que defenderlo cuando ya esté abierta la investigación. Por ejemplo, en el caso de Argentina, en el caso de México, ¿no? ¿Cómo hace el régimen para decirle a estos dos países que eso que está sucediendo en la corte no es real y que ellos no son unos criminales? Porque se los ha dicho la OEA, se lo dijo la Secretaría General de la OEA, la Comisión Interamericana, las Naciones Unidas, la Alta Comisionada, la Comisión de Expertos Independientes de Naciones Unidas para la Determinación de Hechos, les han dicho, todos les han dicho que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Pero cuando el máximo tribunal mundial, les dice a todos los países que se abre una investigación por crímenes de lesa humanidad contra un gobierno, entonces yo quiero ver cómo van a responder el resto de los países del mundo, ¿no? Si van a seguir protegiendo a esta estructura criminal de Maduro. Eso sí les preocupa, porque siempre les ha preocupado cómo los ven externamente, porque ellos necesitan tener relaciones. Y de ahí pueden venir, César, una serie de desencadenante, por ejemplo, más sanciones, más países sancionando, y tú tienes la base para decir que es un régimen que tiene que acabar, porque es un régimen que está cometiendo crímenes de lesa humanidad y sería el primer país de Latinoamérica que con un presidente en funciones se le abriera una investigación. Esa raya no la quieren ellos, ¿no? Por eso es que están tratando de hacer todo lo posible por suspender ese momento, por retardar ese momento. Esperar a la decisión del nuevo fiscal. Es decir, el nuevo fiscal, como te decía anteriormente, tiene todo en sus manos. Tiene un caso que ha sido suficientemente investigado, sustentado, con el tiempo suficiente, con la claridad suficiente en los crímenes por el cual avanzó. Fíjate que avanzó por crímenes determinados. Incluso dejó la parte de los asesinatos, porque dice que le faltó su documentación. Y decidió avanzar por detenciones, torturas, violencia sexual y represión sistemática contra grupos minoritarios por motivos políticos, ¿verdad? Entonces, eso, él tiene la ventaja de que tiene una decisión de su predecesor, no es cualquier documento, ¿no? Y yo creo que esto nos va a ayudar a que el nuevo fiscal tome su decisión pronto, su decisión rápido, y entonces avancemos en esa fase de investigación. Eso sí puede ser
importante para todos los venezolanos porque haría que la tiranía actual se movieran en ese sentido de alguna forma ya para un estado de defensa y no de ataque, ¿no? Entonces, y además lo que generaría mundialmente eso de determinar que se le está investigando a un gobierno por criminal. Eso es importantísimo. Yo creo que todos los estados partes del Estatuto de Roma de alguna forma verían muy distinto al régimen venezolano, muy distinto. Los que hoy simpatizan de alguna manera, los que hoy pasan de alguna manera y tratan de decir que, bueno, que vamos a ver qué hacemos, vamos a buscar la forma de que Maduro el bueno vaya a elecciones, porque, bueno, porque podemos ir a elecciones, porque Venezuela no está pasando más nada que pensar en eso. O sea, en Venezuela no existen grupos terroristas, no está la FARC, no está el ELN, no están los rusos, no están los cubanos, no está el Hezbollah, no, no, no hay nada de eso. En Venezuela simplemente, si decimos que acordamos ir a unas elecciones, vamos pacíficamente, porque pues somos pacíficos. Entonces no está pasando lo que está pasando en la cota 905, por ejemplo. No pueden, César, controlar un barrio de Caracas y ellos piensan ir a elecciones y que el régimen se va a dejar ganar. ¿Quién se imagina eso hoy en día? Es decir, ¿qué iluso se imagina que el régimen venezolano va a ir a elecciones y se va a dejar ganar? Perdiendo el control del oro, el tráfico, el narcotráfico, los carteles, y hoy en día hay territorios venezolanos que ni siquiera controlan como el estado Apure. ¿Cómo vas tú a elecciones en el estado Apure? Dime, ¿quién vigile, quién controla las mesas allá? Porque sale un solo guerrillero a disparar al aire y sale todo el mundo corriendo a ese centro de elección. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Esa es la salida. Yo creo que no.